¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren del mejor. Bienvenidos a un video donde vamos a repasar las noticias importantes de la semana y vamos a hablar de muchos juegos para Steam. Así que si quieres saber todos los detalles, no te quieres perder de las mejores noticias del mundo de los videojuegos, quédate en este video para que lo veas todo. Antes de empezar, te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas este video para que así informemos a muchísima más gente. Ahora sí chicos, empecemos. Desde ahora amigos, inicia la predescarga de Starfield tanto en Game Pass como en Xbox. Así que si tú tienes por ejemplo el Game Pass, vas a poder instalar el Starfield desde ahora mismo y jugar el juego completo. Pero si lamentablemente no tienes Game Pass ni eres de Xbox y te piensas jugar el juego en Steam, vas a tener que esperar hasta el 6 de septiembre, o sea dentro de 2 semanas. Igual no queda mucho amigos para que todo el mundo pruebe este juego. Baldur's Gate 3 recibe 10 de 10 como reseña en un montón de medios y críticas especializadas de videojuegos. Solamente en Steam tiene como reseñas recientes extremadamente positivas y ya alcanzó más de 300.000 reseñas de manera general. Así que todo apunta a que este juego de RPG por turnos inspirado en Dungeons and Dragons va a competir fuertemente con otros títulos como Starfield o el nuevo juego de la leyenda de Zelda por el GOTY, amigos míos. ¿Quién ganará el GOTY del año? Lo sabremos cuando llegue. El modo cooperativo de Vampire Survivors ya está disponible para que lo puedas jugar y te puedas viciar un montón de horas con hasta 4 amigos a pantalla compartida. Lamentablemente aún no hay el modo multijugador online, pero si llegaran a agregarlo sería un plus tremendamente muy bueno para este juego. Recuerda que este es uno de los juegos que puede subir muchísimo más en Argentina. Y si quieres conocer de otros juegos igual de buenos como este que puede subir de precio en Argentina, te recomiendo este video que subí el día de ayer. Vas a tener la tarjeta en las pantallas finales. Lamentable noticia para nuestros amigos argentinos que suelen jugar en la Switch y que suelen comprar juegos de Nintendo. Y es que Nintendo hace unos días ha decidido restringir todas las compras emitidas en Argentina. Y es que se han dado cuenta que una gran parte de la población compra en Argentina para aprovechar los precios tan bajos que se encuentran en ese país. Y prácticamente nadie que no sea un argentino va a poder comprar en la eShop. La única manera de comprar ahora mismo es usando una tarjeta emitida en Argentina y que toda la información personal del usuario sea también de Argentina. Así que un gran F. Chicos, se está haciendo viral este juego que va a salir en Steam el 5 de septiembre del 2023. ¿Por qué se preguntarán? Simplemente vean esto para que entiendan. Y es que este juego, creado por un estudio independiente, no solamente es una inspiración de Cuphead, sino es una copia total del mismo juego. ¿Estará a la altura y valdrá la pena como el juego original? Eso lo sabremos el 6 de septiembre cuando se estrene este videojuego. Así que si los desarrolladores quieren mandarme el juego para probarlo aquí en ese canal y compartir mis experiencias, no duden en mandármelo amigos, yo encantado. Chicos, ¿qué pasaría si les digo que existe un juego como Dark Souls pero con un gato como protagonista? Pues este juego existe y se llama Crystala. Es un juego que se ve interesante y que todavía va a salir el tercer trimestre del 2024 y que ahora mismo tienes una demo para probarlo. Adivinen quién va a jugar a esta belleza indie. Como recomendación de la semana tenemos Gridland. Este juego salió el 4 de agosto de este año y es completamente un juego roguelike lluvia de balas. Es como un Vampire Survivors pero en el espacio en 3D y con muchos enemigos y con muchas mejoras que descubrir. Además que tiene un estilo de arte más ciencia ficción. Si quieres un jueguito multijugador cooperativo muy divertido para que lo juegues con toda la familia, te recomiendo Running Fable. Este juego salió el 4 de noviembre del año pasado y es un juego de plataformas para hasta de 10 jugadores. Los gráficos en 3D me recuerdan bastante a los juegos como Banjo-Kazooie, pero en Full HD. Pero si tu sueño fue siempre convertirte en un dueño de una gasolinera abandonada, este es tu juego. Salió el 15 de septiembre del 2021, pero es uno de los mejores juegos de simulación que vas a poder encontrar de este tipo. En este juego vas a poder hacer de todo, como customizar tu gasolinera, comprar y reparar equipos, y todo lo que tenga que ver con una gas station.
Pong. Este juego salió hace una semana, el 17 de agosto de este año, y me refiero a Die After Sunset. Este es un juego de disparos roguelike en tercera persona y con gráficos muy parecidos a Fortnite. Vas a tener de todo aquí, hordas de enemigos, jefes, misiones y mejoras. Vas a tener diferentes personajes únicos que escoger y después de cada run vas a poder subir de nivel a ese personaje que tanto quieres. Muy interesante ese juego, amigos, la verdad se los recomiendo. Pero si lo tuyo son los simuladores en el espacio, te recomiendo Space Mechanic Simulator, que salió el 11 de agosto de ese año. Así como en el Gas Station Simulator, tú vas a poder administrar una nave espacial, te vas a convertir en el mecánico de la tripulación. Vas a tener que ensuciarte las manos, explorar bastante, arreglar, reparar mucho y gestionar todos tus recursos. Y como próximos juegos, en este video hablaremos de tres. El primero es Doodlegod Universe. Este es un divertido y educativo juego donde tú vas a ser un dios y vas a tener que crear todo lo que hoy en día conocemos. Este juego va a salir este año, amigos míos, así que yo les invito a que lo añadan a su lista de deseos. Si es que ustedes tienen Steam VR, les recomiendo esta belleza llamada Lofi Katana. Es un juego de ritmo de realidad virtual, muy parecido a Guitar Hero, pero con abanicos y katanas. Vas a poder escuchar un montón de música lo-fi, y en general este juego promete ser muy divertido para este género. Va a salir el próximo mes, en septiembre del 2023. Y como último lanzamiento próximo, te recomiendo Reign of the Dwarf. Este es un juego sandbox en primera persona, donde tú vas a tener que convertirte en un cavernícola, porque deberás sobrevivir, farmear y atacar. Lo interesante de este juego es que ofrece un multijugador masivo para que un montón de personas entren a la partida y jueguen sus experiencias. Añádelo a tu lista de deseos si es que el juego te interesa. Espero que les haya gustado este formato. Escríbanme aquí abajo en los comentarios cualquier cosa. Y conmigo, eso ha sido todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.